Él es Cristian Izquierdo, un joven cristiano que hace defensa de la fe evangélica, el cual se hizo conocido por hacerle una pregunta que puso en aprietos al sacerdote Luis Toro. Escuchen esto. Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí. ¿Cristo murió por María? Claro que sí. Perfecto. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. ¡Qué bueno que lo reconoce! Porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. ¡Pacatazo! Dijo que nadie lo refutó. Pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Inevitablemente, el enojo del pueblo católico romano no se hizo esperar. Que María fue inmaculada del pecado original, no lo vas a encontrar. A ver, déjame terminar mi tiempo, después pueden decirme lo que quieran. En esta ocasión, Cristian Izquierdo hará un análisis de un video que subimos hace unos meses que obtuvo miles de vistas, lo cual causó el enojo de muchos católicos. Presta mucha atención al análisis que va a hacer, porque mostrará documentos católicos oficiales que seguramente nunca los has visto. Presta mucha atención a este análisis. La Iglesia Católica ha refutado la interpretación literal del Génesis. ¿La Iglesia Católica acepta la teoría de la evolución, por eso rechaza Génesis? Sí. Ahora vamos a verlo y vamos a escucharlo. No mires al Génesis como mala ciencia. Eso es como si estuviéramos mirando al páramo como una mala novela de espías. No es una novela de espías. En absoluto, Génesis no es ciencia en absoluto. Así que, ¿cómo lo llamaría? Teología. Misticismo. Porque es muy conveniente que este padre diga de que Génesis es parte de la teología misticista, ¿no? Porque de hecho es estratégico, ya que el magisterio de la Iglesia Católica ya se ha pronunciado sobre que han aceptado la teoría de la evolución. Un cristiano, sin renunciar a la fe en un Dios creador, puede aceptar perfectamente la teoría de la evolución, ya que esta no contradice en nada nuestra fe. Voy a hablar supeditado las pruebas de esto, sino que todo lo que diría serían argumentos gratuitos, ¿sí? El mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, y nosotros nos vamos al artículo 3, dice lo siguiente. Artículo 3. Antes de proponernos alguna reflexión más específica sobre el tema del origen de la vida y de la evolución, quisiéramos recordaros que el Magisterio de la Iglesia ya ha sido llamado a pronunciarse sobre estas materias y el ámbito de su propia competencia. Deseo citar aquí dos intervenciones. En su encíclica Humanis Generis, de 1950, mi predecesor, Pío XII, dice Juan Pablo II, ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. Esto lo dice Juan Pablo II en el mensaje del Santo Padre a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias en el año 1996, que forma parte del Magisterio Ordinario de la Iglesia Católica, colgada en la página del Vaticano. Es muy conveniente de que la Iglesia Católica, por medio de sus curas, por medio de sus padres y por medio de sus sacerdotes, den un mensaje subliminal a todas las personas que los escuchan cada vez que se refieren a Génesis y lo traten de pasar como que es un libro que no realmente habla de cómo el hombre fue formado, sino que te está contando algo que pudo haber sido solamente para explicarte cómo se originó el hombre, mas no te dice que fueron hechos reales. Y si el autor distribuyó la obra de la creación en 6 días, no tuvo nada que ver con un proceso de fabricación, sino que seguía un esquema litúrgico. Los relatos de la creación no son, por tanto, una explicación de los orígenes, de cómo sucedió todo al principio, sino que lo que intentan remarcar es una verdad teológica, y es la bondad de Dios y la bondad de su creación. La Iglesia Católica hoy en día no te va a decir que Adán existió de verdad. Según Génesis, Dios formó al hombre del polvo. Y en Juan 9, vemos a Jesús sanando a un ciego utilizando polvo de la tierra. Jesús también cuenta en el libro de Mateo cómo Dios hizo al principio al hombre y a la mujer. Pero que Adán fue historia, hombre terrenal, histórico. No, Adán representaba a los hombres y Eva a las mujeres. Jesús comprueba de que Dios creó a Adán y Eva. No fue la evolución a través del tiempo. O de que el hombre o que la tierra fue formada en 6 días de forma real. No le conviene.
porque ya aceptó la teoría de la evolución. La Iglesia Católica se opuso durante siglos a las explicaciones científicas. La Iglesia Católica se opuso durante siglos a las explicaciones científicas de cómo se creó el universo. Pero ahora el pontífice admite que la ciencia no está peleada con la religión y que Dios dijo, no es mago. La Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días y que el séptimo descansó. Para muchos cristianos, esa es palabra divina. Pero esta semana, el Papa, incomodando a los más conservadores, dijo que Dios no tiene una varita mágica y que la teoría de la evolución es real. El Big Bang, que hoy se pone al origen del mundo... El Big Bang, como se conoce en inglés a la gran explosión que dio origen al universo, no contradice la intervención de Dios. Al contrario, dijo el pontífice, requiere la intervención divina. Y Dios movió e inspiró al escritor sagrado para que de una manera sencilla, simbólica, dijera al mundo cómo Dios había creado al ser humano. Ahora, si usted lo toma literalmente, usted se choca y dice, Caín mató a Abel, ¿y después qué? Pero si usted lo toma como lo que tiene la Biblia, que se llama géneros literarios, como el hijo pródigo, como el buen samaritano, en el Nuevo Testamento llaman parábolas, que sucedió históricamente, que el hijo pródigo existió, no. Entonces, ¿es mentira lo del hijo pródigo? No, no es mentira, es real, es verdad, pero es una verdad hablada, contada, como con una parábola, para que el más sencillo o el más intelectual lo puedan entender. Qué estratégico es el señor Luis Toro, porque de forma estratégica está diciendo que realmente los hechos de Génesis no sucedieron, aunque sí podemos sacar una verdad de ello, ¿no? Hablando de las parábolas que decía Jesús, pues bueno, es una manera simplemente de ponerse en concordancia con lo que dice su magisterio, ya que siguiendo leyendo su magisterio, en su encíclica Humanis Generis, mi predecesor Pío XII ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. Es por esta razón que los sacerdotes y los curas, como el que escucharon primero, y ahora Luis Toro, hacen estas afirmaciones porque no pueden dar a Génesis como un libro donde realmente los hechos pasaron como se relatan. De hecho, en el punto 5 de este artículo dice lo siguiente: el magisterio de la Iglesia está interesado directamente en la cuestión de la evolución porque influye en la concepción del hombre, acerca de la cual la revelación nos enseña que fue creado a imagen y semejanza de Dios. La constitución conciliar Gaudium et Spes ha expuesto magníficamente esta doctrina. Pues vamos a ver qué dice Gaudium et Spes. Acá lo tenemos, Gaudium et Spes, así se pronuncia. En el artículo 44 dice, interesa al mundo reconocer a la Iglesia como realidad social y fermento de la historia. De igual manera, la Iglesia reconoce, ojo con esto, los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. Esto es lo que dice Gaudium et Spes. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abre nuevos caminos para la verdad y aprovecha también a la Iglesia. Por lo tanto, en lugar de retractarse de estas cosas, Gaudium et Spes, como en este caso el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II, simplemente dan por hecho que la evolución, como ellos lo dicen en un primer lugar, el magisterio de la Iglesia ya ha llamado a pronunciarse de esta materia en el ámbito de su propia competencia. Deseo citar las intervenciones en su encíclica Humanis Generis. Mi predecesor Pío XII ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación. Es por estas encíclicas y es por estos partículos colgadas oficialmente en la página del Vaticano que la Iglesia Católica simplemente está teniendo esa opinión acerca de Génesis, porque la Iglesia Católica, junto con sus curas y junto con sus párrocos y junto con todo su magisterio, con tal de darle razón a sus curas y a su magisterio, son capaces ahora de negar los hechos sucedidos en la palabra de Dios. Algo que obviamente a los evangélicos no concordamos. Para nosotros, Dios creó al mundo en 6 días por el poder que había en él, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Para nosotros, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza porque Dios tenía el poder. Si Dios puede devolverle la vida a un hombre después de haber estado muerto durante 4 días, lo que contradice la lógica de la ciencia y la biología, él puede hacer cualquier cosa de la nada.
y no nos vamos a subordinar una tesis darwinista para tratar de confabularnos con las ciencias, tratando de decir que la evolución es aceptable, cuando esto realmente es un insulto a la palabra de Dios y a la creación del hombre a la imagen y semejanza de él. Sigamos viendo el video para seguir poniendo evidencia de por qué es necesario que sacerdotes, como en este caso Luis Toro, minimicen la realidad de la palabra y minimicen la realidad de los hechos sucedidos en Génesis. Cuando una persona se atreve a decir lo que acabas de mencionar, que te dijeron de que la Biblia tiene un lenguaje metafórico y que el Génesis no se puede entender, realmente lo único que denotan es su grande ignorancia y su grande falta de comprensión. Es importante resaltar aquí que el problema en cuestión no es el género, sino la historicidad de los eventos descritos en el libro de Génesis. Uno de esos ejemplos es la creación histórica o literal de 6 días de Génesis 1, lo cual la Iglesia Católica señala como una tontería. Ahora, sobre este tema de la creación del mundo en 6 días, solo es necesario tener fe y creer lo que Dios dice en su palabra. Dios hizo las cosas en 6 días. Eso es lo que nos dice el texto. No puedes dudar de ninguna parte de la Escritura. Hermano, el secreto del diablo es hacerte dudar de solo una parte. Y cuando dudes de una sola parte y ya no puedas decir toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces tu fe ¿en qué se basa? En averiguar qué partes son verdaderas. ¿Y quién te va a decir qué partes son verdaderas? ¿La ciencia? La creación no se puede entender de otra manera que creyendo en la revelación del Creador. Si quieres escoger a Charles Darwin, puedes hacerlo. Pero Charles Darwin no es una hermenéutica para entender Génesis 1 y 2. La creación, como dije, no tiene conexión con la ciencia tal como la conocemos. La ciencia como una realidad creada por Dios. En la creación, la ciencia es simplemente la observación de cómo son las cosas. Y cómo son porque Él las creó de esa manera en 6 días. ¿Por qué estás cuestionando lo que Dios ha dicho? Si Dios viniera a ti, hice todo esto en 6 días, ¿qué dirías? Bueno, ahora escucha a Dios. Hay algunas cosas que necesitas saber de la ciencia. Es precisamente lo que la Iglesia Católica tendría que decirle a Dios cuando venga, ¿no? Mira que la tierra fue hecha en 6 días y la Iglesia Católica literalmente responde. En la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura encontramos en el artículo 2.1 que la Iglesia Católica precisamente se tiene que expresar así. Porque no puede aceptar más la palabra de Dios. De hecho, ya se ha convertido en un enemigo de la palabra de Dios al comenzar a rechazar Génesis por aceptar teorías darwinistas de la evolución. Y dice el magisterio ordinario de la Iglesia Católica, en cuanto relatos de la creación no informan sobre cómo ha comenzado el mundo y el hombre. Miren lo atrevidos que son, ¿no? En cuanto relatos de la creación no informan sobre cómo ha comenzado el mundo y el hombre. O sea, para la Iglesia Católica, en realidad, Génesis no informa sobre cómo ha comenzado el mundo y el hombre. Y siguen ellos diciendo, sino que hablan del Creador y de su relación con la creación y la criatura. Cuando estos textos de la antigüedad se leen según la perspectiva moderna, se producen siempre grandes malentendidos, pues se considera que son afirmaciones sobre cómo se ha producido el mundo y el hombre. Para responder más adecuadamente a la intención de los textos bíblicos, se hace necesario contrastar tal lectura sin establecer una oposición entre sus acertos con los conocimientos de las ciencias naturales de nuestra época. Es así como se pronuncia la Pontificia Comisión Bíblica acerca de la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, que forma parte del Magisterio Ordinario de la Iglesia Católica Romana y que está colgado de forma oficial en la página del Vaticano. Entonces, es por eso que hasta el punto del análisis de este video, todo lo estamos fundamentando no por una acusación gratuita del evangélico o no por una acusación gratuita del buen pensador, sino por los propios documentos oficiales que la misma Iglesia Católica ha puesto a disposición pública. Y por eso podemos concluir de forma oficial que es por estas razones y por estos documentos que para ellos es muy necesario rechazar lo que es la Escritura y el Génesis. Cuando un grupo decide etiquetar un libro completo de la Biblia como una alegoría o algo ficticio, debes preguntarte si realmente creen en la autoridad de la palabra de Dios. No puedes explicarle a alguien la resurrección de Lázaro y la ciencia del pan y de los panes, la ciencia de un hacha que flota, la ciencia de la división del Mar Rojo. No tiene explicación científica el milagro de la creación. Es simplemente el más masivo de todos los milagros. No es explicable por ninguna ley fija, repetible o observable. Así que todo lo que te queda es la fidelidad de un relato maravilloso. En Juan 9 demuestra una vez más que Jesucristo es el maestro creador que hace que las historias de Génesis sean verdaderas en lugar de míticas.
Todo fue creado de forma directa mediante su palabra, algo que la Biblia enseña explícitamente en varios pasajes. Por eso creemos que sí, los primeros capítulos de Génesis son literales. Dios creó el universo entero, todo cuanto existe, en 6 días. Estos 6 días son días literales de 24 horas. La palabra, por ejemplo, que se traduce como día, yom en hebreo, se refiere a un día literal de 24 horas. Esta palabra, cuando es usada junto a un número, se refiere a un día de 24 horas. Este es el caso de Génesis 1. También, en ese mismo capítulo en el hebreo, los números que califican a los días se acompañan de un artículo, algo que deja claro que se refiere a días literales. No hay nada que indique lo contrario. Y por último, la frase "fue la tarde y fue la mañana" indica que el autor se refiere a un día literal de 24 horas. Dios creó todo cuanto existe a partir de la nada en 6 días literales y descansó al 7º día. Si el libro de Génesis es una alegoría o una parábola, como creen los católicos, y el relato de la creación del Génesis es una ficción, el Papa y los católicos que sostienen esta doctrina también declaran que el libro del Éxodo es un mito. Podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 8 al 11, cómo se describe nuevamente la creación en 6 días. Y por cierto, si la Iglesia Católica realmente creería en Éxodo, capítulo 20, en el verso 4 y 5, ¿no se crearían estatuas o imágenes talladas de personas muertas para honrarlos, orarlos o venerarlos? Totalmente de acuerdo con las declaraciones otorgadas en este video, porque justamente más que una afirmación de la Iglesia Católica, es un trabajo estratégico. Ellos ya no pueden decir que Génesis es literal, porque si dicen que Génesis es literal, estarían en contra de su propio magisterio. Pero para no poder estar en contra de su propio magisterio, prefieren estar en contra de la palabra de Dios. Es por eso que ellos ya rechazaron Génesis como algo literal. Rechazaron que Génesis sea el mundo, haya sido hecho en 6 días. Rechazaron de que Adán haya existido realmente, sino que son simbolismos para hacernos entender cómo Dios trajo la vida. Porque, como han leído, ellos ya han aceptado la teoría de la evolución que no contradice la fe cristiana. Para nosotros, los cristianos, que no somos católicos o romanos, sí que lo hace. Porque nosotros sí creemos en el poder de Dios. Nosotros sí creemos que Dios tiene el poder para crear en 6 días la creación y crear al hombre a su imagen y semejanza. Es por eso que es muy importante saber los documentos oficiales que la Iglesia Católica ha emitido, no para creer en ellos, sino para contrastar cuánta verdad, en contraste de cuánta mentira, se puede sacar de esto que ellos afirman. Por lo tanto, es por estas razones que la Iglesia Católica simplemente rechaza a Génesis como algo que realmente pasó históricamente y ahora se apoya en las ciencias modernas por ese sincretismo de unión que trata de tener con todo menos con la palabra de Dios. Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias. Y pues la respuesta es clara y evidente. En su encíclica Humanis Generis, mi predecesor Pío XII ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. Esta es la evidencia que la Iglesia Católica tiene, y es por eso que rechaza el Génesis, porque más prefiere hablar de lo que dice el magisterio con su unión a las ciencias modernas y rechazar lo que dice la palabra de Dios, que en sí misma es poder. Si tú no crees que la palabra de Dios es poder, pues tampoco vas a creer en el poder que tiene Dios para hacer todas las cosas tal como están escritas en él. Mi nombre es Cristian Izquierdo, estoy aquí por causa de su nombre, el cual es el título de este canal de YouTube, al cual tengo el privilegio de haber hecho este análisis. Y este es mi canal y mi página de YouTube, donde hacemos análisis de lo que dice la Iglesia Católica en contra de la palabra de Dios. Es un privilegio poder haber hecho este análisis y espero que este material pueda servir a muchas personas para saber cuál es la posición de la Iglesia Católica Romana en contra de la palabra de Dios y cuál es la posición que tenemos los evangélicos en contra del magisterio de la Iglesia Romana. Solamente me queda decir que viva la palabra de Dios y que esté siempre encima sobre toda opinión de hombre y sobre todo magisterio. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Un gusto, Dios los bendiga, y que esto pueda servir a todos para que con evidencia sepan por qué este sincretismo tan estratégico de la Iglesia Romana, aceptando la evolución, para rechazar lo que dice la palabra de Dios.
Hay otro hermoso cuadro de salvación. Segunda de Corintios, mírelo por un minuto. Veamos cómo ocurre la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Te diré por qué eres cristiano. Porque Dios dijo que haya luz. Ese es el acto creativo. Estabas muerto en delitos y pecados y te dio vida juntamente con Cristo. Fuiste regenerado. Esto es de arriba. Debes nacer de arriba. ¿Sabes que Juan capítulo 3, debes nacer de arriba? Nicodemo no entendió. ¿Cómo puede ser esto? Porque sabía que no puede hacer una contribución para su propio nacimiento. ¿Qué papel desempeñas en tu propio nacimiento? Es una pregunta absurda. Es igualmente absurdo en tu nacimiento espiritual. El punto central de la analogía es que hay una obra celestial en marcha en la que no participas. Eso tiene que venir de Dios. Y es un acto creativo. Él dice, hágase la luz espiritual, y de repente se te hace claro la gloria de Dios brillando en el rostro de Jesucristo en el Evangelio. Ese milagro creativo sucede en un momento en la vida de un creyente. Es Dios saliendo y diciéndole a la nada, hágase la luz, y hubo luz. En la creación todo comenzó con oscuridad, sin forma y vacío, y Dios habló a la luz para que existiera. Así que en la salvación, el pecador está espiritualmente en un vacío oscuro hasta que la luz comienza a brillar. Hace brillar la gloria de Dios, brillando en el rostro de Jesucristo. Lo envuelve. La recuperación de los elegidos de las tinieblas por el poder instantáneo del Espíritu de Dios pone en fuga las tinieblas y abre la mente del corazón a la luz del Evangelio. Y la analogía que Pablo elige es la analogía de la creación. Milagro resplandeciente. La creación no es el final. Todo esto se va a quemar. Este es un planeta desechable. Completamente desechable. Va a ser una implosión de elementos. Van a derretirse con el calor ferviente. Todo esto dejará de existir y terminará. Y luego veremos al Señor en un milagro igualmente dinámico. Crear un cielo nuevo y una tierra nueva en una fracción de segundos. Esto es solo por ahora, y es breve. Ahora, pero los redimidos son para siempre. Ese es el propósito de Dios. Si confías en su palabra para la redención, puedes confiar en su palabra para la creación, ¿correcto? Oremos. Padre, te agradecemos por el tiempo en esta noche para pensar en estas cosas y en lo que tú dices en tu palabra con respecto a la creación, redención. Danos esa fidelidad, esa confianza, en esa fe en tu palabra. Haznos personas que creen que eres un Dios de la verdad, que no puedes mentir. Nosotros recordamos que se cita o se hace referencias al Génesis. Por cada escritor del Nuevo Testamento, ellos citan y hacen referencias a Génesis, tal vez 350 veces. Para que aquellos que escribieron el Nuevo Testamento creyeron en la verdad del Antiguo, que podamos seguir su ejemplo, hacer que esta conferencia sea rica, bendita, informativa, alentadora, fortalecernos para mantener en alto el estandarte de la verdad bíblica y utilizarnos para llevar a muchos al conocimiento de Cristo, en el que oramos, en su nombre. Amén.